Hola amigos, soy Diogo Friki, ¿cómo están mis muchachos locos? Atención, el tema que les hablaré hoy sé que a muchos de ustedes no les gustará, sobre todo a los conservadores y a los que profesan una religión cristiana, solo quiero decirles que este video no es una apología a Satanás ni mucho menos lo estoy promocionando, este es un video informativo y divertido a la vez, nada de lo que diga o se vea en este video es una opinión personal, con la advertencia ya expuesta y sin nada más que decir comencemos. Conocido como el Papa Negro y proclamado como sacerdote de la Iglesia de Satán, Anton Szandor LaVey, si no lo conociste dejaré en la descripción de video un link, en donde aparece en un documental, es autor de la Biblia satánica, pero este video no trata sobre él, en este video vamos a hablar de los demonios más peligrosos según la Iglesia satánica y cristiana, los teólogos han catalogado algunos nombres de diablos en su lista de demonios, pero la lista siguiente contiene los nombres más efectivamente utilizados en rituales satánicos. Esto es los demonios más poderosos de la historia. Asmodeus, también conocido como Asmodeo, es un demonio del canon católico, nombrado también en el Talmud y distintos tratados de demonología. Está directamente asociado a los excesos carnales, la sensualidad y la lujuria, especialmente con lo relacionado a estados orgiásticos. Astaroth. Célebremente conocido como el Gran Duque del Infierno, su casta comparte estatus con la primera jerarquía demoníaca, que involucra a los poderosos Belcebú y Lucifer. Es un demonio seductor, que persuade principalmente por medio de la pereza, la vanidad y las filosofías racionalistas. Azazel. Es líder de aquellos ángeles caídos, que fornicaron con mujeres mortales y dieron a luz una raza de gigantes, conocida como Nephilim. Enseñó a los hombres cómo fabricar armas de guerra y a las mujeres el ocultismo y el uso de cosméticos. Balaam, es un gran y poderoso rey del infierno el cual manda sobre 40 legiones de demonios. Da perfectas respuestas sobre el pasado, presente y futuro, y también puede hacer al hombre invisible e ingenioso. Balaam es representado con tres cabezas. Una cabeza es la cabeza de un toro, la segunda de un hombre y la tercera de un carnero. Tiene ojos ardientes y la cola de una serpiente. Porta un halcón en su puño y cabalga un fuerte oso. Es un demonio directamente relacionado con la avaricia y la codicia, de alto poder y maldad ejemplar. Behemoth. También conocido como Behemo, este demonio de origen hebreo y características metamórficas, es sumamente poderoso y capaz de adoptar la forma de una bestia, como un elefante monstruoso, aunque muchos lo relacionan con un hipopótamo. Beelzebub. Más conocido como Belcebú, su nombre deriva etimológicamente de Baalzbuth, que significa el señor de las moscas. Es nada menos que el príncipe de los demonios, según la tradición cristiana, y adopta múltiples nombres, dependiendo de las diferentes manifestaciones de su maldad. Cimedias. También conocido con el nombre de Cimeges, este demonio es un marqués del infierno, descrito como un guerrero enorme, montado a un caballo negro y escoltado por 20 legiones demoníacas. Es además el gobernante de todos los espíritus africanos. Bueno mis muchachos locos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si es así apóyame con un like, suscríbete a mi canal y dame tu apoyo para seguir creciendo es importante para mí, comenta en la caja de comentarios, tu crítica sea buena o mala las recibiré muy bien, dale click a la campanita de notificación, así serás notificado cada vez que suba un video, les ha hablado Diogo Friki y los espero en un próximo video.